No hay manera de evitar a los Animaniacs. Después de aparecer en un decepcionante juego de plataforma, Waco, Jaco y Dot han regresado para retar a Thaddeus J. Plugg, al Dr. Scratch and Sniff y a Ralph the Guard en un juego de balas de pintura. Este es Animaniacs Flatball para la PC. Tomas el control de nuestros tres héroes mientras corren alrededor disparando a sus enemigos y tratando de cubrirlos de pintura. El objetivo del juego es capturar el globo de tus oponentes y regresarlo a tu propia base. Claro, también tienes que protegerte de que te roben tu propio globo. Necesitas tener los dos para ganar. Cuando un personaje queda completamente cubierto de pintura, tiene que regresar a la base a tomar una ducha. Esto lo mantiene fuera de acción hasta que esté listo para continuar. ¡Hola, enfermera! La animación de la caricatura es muy buena y el juego es para pequeños jugadores. Tiene 3 niveles de dificultad y 16 power-ups diferentes, incluyendo granadas de pintura. Animaniacs Flatball es un título muy simple, pero es un juego muy original que tiene estilo. Así que toma tu arma y prepárate a pintar. Un amante del fútbol en el PlayStation, entonces este es el juego que has estado esperando ver. FIFA 99 fue considerado por muchos como el mejor juego de fútbol y he aquí un vistazo exclusivo a su secuela, FIFA 2000. Actualizaron la información de los equipos y los jugadores, y también hay un número de pequeñas mejoras. El público está mejor animado y pueden gritar el nombre de los jugadores que están jugando bien en el encuentro. El modo de juego es un poco rápido y puedes evitar ser derribado si te colocas entre tu oponente y la pelota. Decir que el juego se maneja de maravilla y tiene las increíbles animaciones que han hecho a las series FIFA tan exitosas. Las celebraciones son un poco, bueno, raras, lo podríamos llamar así. Algunos dirán que FIFA 99 era tan bueno que no necesitaba una secuela. Pero si va a verse también como esto, ya no podemos esperar a que la terminen. Nos emocionamos casi tanto como los jugadores. Bueno, casi. Llegó la hora de revisar los 10 mejores juegos del mundo en todos los formatos. Con algo de Jurassic Park, Siphon Filter empieza el conteo en el 10. Perseguido por una cámara que sabe qué pasa, Silent Hill muere de miedo en el 9. Subiendo a todo lo que puede, Croc 2 crea desastres esta semana en el 8. Entre la niebla y la broma, The X-Files hace su primera aparición en el número 7. En el 6, acabándose en la búsqueda de un líder, tenemos a White House 3. Acabado y lastimado en quinto sitio, tenemos a los luchadores de WWF Attitude. Y en el número 4, la temporada acaba de comenzar para FA Premier League Stars. En tercer lugar, la persecución casi ha terminado para el hombre del Mustang en Driver. Con tropas extras para el asalto final, Command & Conquer Tiberian Sun llega al segundo sitio. Pero firme, en medio de la batalla, Legacy of Kain: Soul River es el número 1. Si amas a los animales, pero el pensar que requieren cuidados de atención y dejan pelos en los sillones te detienen, piénsalo de nuevo. El sorprendente ritmo de la tecnología ha producido un nuevo tipo de compañía y puedes saber todo sobre ellos en la red. Eibo, el perro robot, es un increíble vistazo al futuro, pero asombrosamente ya está disponible. Eibo es la palabra japonesa para amigo y es exactamente lo que es este robot que se convierte en un cachorro juguetón a un adulto que aprende de sus experiencias y su ambiente. Si tratas a
Ego bien, él responderá con comportamiento afectuoso y quizá cante una canción. Estas características se basan en el complejo mecanismo y software, y es en donde Ego es verdaderamente asombroso. En su cabeza hay una cámara con 180.000 píxeles de color. Esto le permite evitar obstáculos y hasta buscar colores que le gusten. Un sensor le permitirá desarrollar cercanía con las personas que lo toquen y 18 diferentes articulaciones le permitirán moverse con rapidez y flexibilidad. Eivo puede hacer diferentes trucos, pararse y sentarse como cualquier perro real. Dos robots pueden relacionarse entre ellos y hasta jugar fútbol. ¡Es increíble! Eivo es mucho más que un juguete. Es el primer robot de verdad inteligente que está disponible. Con tanta gente viviendo en espacios pequeños, Eivo podría representar la mascota del futuro. Si están viendo a unos robots jugar fútbol, estos son los robots humanoides que Honda ha desarrollado durante 10 años. Con su increíble sentido del balance, estos lindos personajes pueden hasta subir escaleras. El potencial comercial de estos amigables robots es inmenso. Estos mecanismos pueden realizar tareas o trabajar en ambientes que son peligrosos para los humanos. Así que si ya creemos en el Internet, los robots podrían representar una parte muy importante de nuestras vidas más pronto de lo que pensamos. Homeworld, un juego de estrategia con una importante característica, la originalidad. Fue creado por el mismo equipo que hizo Half-Life y ha logrado lo que muchos creían imposible. Un emocionante juego de estrategia en tiempo real, basado en una enorme y vacía área llamada espacio. Lo que han logrado los programadores de Homeworld no ha pasado desapercibido por otros diseñadores. He pensado en un juego de batallas espaciales por mucho tiempo, pero... siempre me aburría la idea de cómo mantener en suspenso en el espacio abierto con un gran hoyo negro. Él se las arregló para cubrir eso, permitiendo ajustes a la escala en el sistema de programación, y esta gran épica resultó un juego con millones de naves. Sin ambientes detallados o interactivos, Homeworld encontró otras formas de ser emocionante y divertido. Lo más importante es que usar los controles es muy simple. Una vez que aprendiste cómo usarlos en excelentes misiones de entrenamiento, podrás encontrar, controlar y mandar órdenes rápidamente a cualquier nave y en cualquier momento. Y como todas las naves se ven fantásticas, pasarás horas viéndolas desempeñar misiones. Ya sea que recolecten recursos, exploren áreas o dirijan una batalla, las gráficas y las animaciones a menudo te asombrarán. Junto con sus misiones balanceadas, su brillante modalidad de varios jugadores y su fuerte historia, Homeworld es un verdadero juego épico. El espacio nunca había sido tan divertido. De Star Wars, pero ahora olvida los androides porque tenemos algunos trucos para Rogue Squadron, el juego de acción del N64. La vida puede ser difícil para un piloto estrella del Jedi que es héroe del universo, así que para ayudar a Luke, Wedge y a su escuadrón a luchar contra el Imperio, podrás entrar a todas las misiones del juego. Solo ve a la pantalla de entrada y escribe D, E, A, B, B, A, C, K. Ahora podrás entrar a los tres niveles. Esto incluye competir con otros pilotos en una persecución por el cañón Vega. Para que puedas ver los videos de todas las misiones, trata de escribir esta clave. Ve a la pantalla de entrada y escribe B, I, R, E, C, T, O, R. Ahora, cuando vayas al menú de opciones, selecciona la pantalla Showroom y te permitirá ver un poco de cine. Aquí verás unos videos de todas las secuencias F&B que muestra asombrosas locaciones y mucha acción. Finalmente, para cumplir el sueño de todos los fanáticos de Star Wars, podrás volar el Millennium Falcon si escribes la siguiente clave, F-A-R-M-B-O-Y. Ahora, si escoges una misión que te permita seleccionarla, entonces la sorprendente nave será tuya. Pero no dejes que Chewbacca te vaya a ganar. Estos trucos
no solo harán más fácil tu batalla contra el Imperio, sino que la harán más divertida. Si alguna vez te has atorado con una palabra y te has preguntado lo que significa o has querido saber cómo funciona algo, entonces The Visual Dictionary es para ti. Este inmenso CD-ROM tiene 28 capítulos que abarcan 6.000 temas con 3.500 imágenes. El diccionario contiene diversos temas y fotografías desde el cuerpo humano hasta el espacio. Cada foto puede tocarse para que revele nombres de ciertas partes o componentes. Al igual que en inglés, cada palabra se traduce al francés y al alemán, dando un total de más de 25.000 palabras. ¿Sabía que cada parte de los cuernos de un venado tiene un nombre diferente? Si no, encontrarás muy útil este paquete, ya que aprendes algo cada vez que tienes acceso a la información. Los que están acostumbrados a imágenes más sofisticadas podrían encontrar a The Visual Dictionary decepcionante, pero aún así es una fuente muy útil. Otro título genial que es divertido y educativo es Max Ace Jr. Aquí te unes a Bitbot el robot mientras explora su submarino y te da problemas matemáticos que resolver. Hay 15 conceptos matemáticos esenciales, pero no te aburras, ya que más que estas tareas numéricas, hay muchos juegos. Con Mathematics Ace Jr., un niño no podrá dejar de mejorar sus habilidades matemáticas. Junto con The Visual Dictionary, las gráficas no son tan detalladas, pero los juegos son divertidos y educativos. Además de mejorar tus matemáticas, viajarás por todos los océanos del mundo absorbiendo a los peces con una aspiradora gigante. Y no se pone mejor que eso. Año, pero Zelda en el N64 aún nos tiene algunas sorpresas, como lo revelan estas inusuales tácticas. ¿Pensabas que el malvado Ganon era el ciudadano más peligroso de Hyrule? Entonces obviamente no has escogido pelear con un pollo. Si peleas con uno de los pájaros por mucho tiempo, llamarán refuerzos. Antes de que lo sepas, toda una flota de pollos llegará para acabarte. Ante tal ataque, ni el legendario Link tiene oportunidad. ¡Huye! Intenta este truco. Encuentra una de las Gossip Stones y toca la canción de Zelda en ella. A cambio de esta serenata, aparecerá un hada que te regresará tu energía. En agradecimiento, ¿por qué no mandar a una Gossip Stone de viaje al espacio? Simplemente pon una bomba junto a ella y espera a que explote. Asegúrate de dejarle el suficiente espacio para despegar. Fenómeno que azota al mundo. El pequeño juego de mano Pokémon está volviendo locos a los niños. ¡Los Pokémon son los mejores! Y la emoción que genera en los niños parece no disminuir. Simplemente no se cansan de ellos. Me gusta que pueden tener a todos los personajes y puedes cambiarlos hasta que peleen bien. ¡Muy emocionante! Tienes que pensar cómo jugarlo. Me gustan sus ataques porque uno es Pokémon de fuego y otro es Pokémon eléctrico. Los primeros tres Pokémones evolucionan de un Pokémon. Charmander sale de Armaleón, que se vuelve Charizard, y yo escojo a Charmander como mi primer Pokémon. ¿Con qué Charmander? No eres el único que escogió a este dragón rojo. ¿Pero dónde empezó esta loca colección de monstruos? Todo empezó en una tierra muy lejana. Japón. El primer juego de Pokémon se estrenó hace 2 años en el Game Boy y se vendieron 8 millones de cartuchos. Desde que los japoneses sacaron todos los productos de Pokémon, no han dejado de comprarlos. Han habido tarjetas, discos musicales, historietas, lindos juguetes, un programa de televisión y hasta una aerolínea japonesa convirtió sus aviones en Pokémon voladores con Pikachu, la mascota del juego, como su estrella. Una tienda del centro de Tokio solo vende mercancía Pokémon y puedes comprar desde imanes para el refrigerador hasta tarros.
Y ahora la locura es alcanzar nuevas fronteras con los cartuchos de Pokémon que llegarán a las pequeñas manos de Europa. Inglaterra se escogió como el punto de lanzamiento y ahí llegó el juego para ser escoltado a un lugar secreto. Cybernet se las arregló para evadir la seguridad y descubrir de qué se trata exactamente. El juego de Game Boy es muy complicado y te toma tiempo entenderlo, pero es sensacional una vez que lo dominas y tiene mucha profundidad. Básicamente lo que tú debes hacer es atrapar 150 Pokémones, caminando por el mundo Pokémon. Cuando los encuentras, debes intentar capturarlos y luego lo que tienes que hacer es hallar a sus amigos que tienen ciertos personajes Pokémon que tú no tienes. Y debes atraparlos y mezclarlos por medio de un Link que une a dos juegos de Game Boy. Y no termina ahí. Pokémon Stadium te permitirá usar los monstruos que hayas guardado en el Game Boy, en el N64 y competir con tus amigos. Y en Pokémon Snap, los jugadores se van de safari y buscan a los Pokémon con una cámara. Luego los fotografían y guardan las fotos en un álbum. Con Pokémon The Movie, recién salida en Japón, parece que este fenómeno llegó para quedarse. Vaya, qué suerte tienen los niños.